Y sí, yo soy El Mono y me encanta estar de nuevo con todos ustedes. El día de hoy les voy a traer una nominación que me hicieron por Twitter y fue Lord Michael de España que me nominó al tag de las 25 preguntas geek. Y pues, aunque no vamos a hablar de tetas y culitos como nos gusta, vamos a ello porque son un montón de preguntas. ¿Qué smartphone tienes ahora y cuál tuviste anteriormente? El smartphone que tengo ahora es el LG G3 y es desde ahí donde estoy leyendo ahorita las preguntas. Pero antes tuve el Galaxy S3 Mini. Siguiente pregunta, ¿Android o iOS? A mí personalmente me gusta mucho más Android. iOS se me hace un sistema operativo bastante completo, pero que realmente no me termina de convencer y se me hace poco intuitivo. ¿Cuál fue tu primer teléfono móvil? Bueno, eso depende, porque en mi primer trabajo me dieron un Nokia 8260, pero el primer teléfono que yo pude comprar fue el Nokia 1100. ¿Última aplicación que te has instalado en tu smartphone? Eso es muy fácil, porque hoy instalé el IBMS 4500 para poder hacer un monitoreo de las cámaras de seguridad de mi casa. ¿Steve Jobs o Tim Cook? ¿Steve qué? ¿Tim quién? Ah, mentiras, es broma. La verdad es que me da igual. Cualquiera de los dos. Supongo que Steve Jobs porque fue el primero, ¿no? ¿Tu juego favorito de smartphone? Bueno, realmente yo no es que tenga muchos juegos instalados. Tengo como 3 juegos de smartphone y un emulador de Nintendo DS. Aún así, si tengo que escoger alguno, sería el Plague Inc. No sé, se me hace brutal poder generar un virus que acabe con toda la humanidad. ¿Qué te fastidia más? A. Que se te caiga el smartphone. B. La espera de las actualizaciones del PlayStation. C. Que alguien tenga burbujas en el protector de pantalla de tu smartphone. Ay, pues eso es muy fácil. La A, porque es lo que me está afectando a mí inmediatamente. Que alguien tenga burbujas en su protector de pantalla me la suda. Y PlayStation no tengo, por lo tanto las actualizaciones no me afectan. Imita la cara que pones cuando ves caer tu smartphone. Realmente eso depende, porque si es la primera vez que se cae, mi cara sería algo como... Pero si ya se ha caído varias veces, sería como... Una aplicación sin la que no podrías vivir y otra que detestes. No, es que yo no pueda vivir sin ninguna aplicación, no soy idiota. Pero sí se me hace fundamental que si voy a tener un smartphone, tener algún tipo de aplicación de chat. Para mí es muchísimo más fundamental poder escribir que poder hablar. Por lo tanto, en ese orden de ideas, WhatsApp sería mi aplicación con la que no podría vivir. La otra aplicación que detestaría sería Instagram. Jamás la he instalado, se me hace una tontería y pues no es que la odie, pero... Elige una, Instagram, Twitter o Facebook. Definitivamente Twitter, soy súper activo en esta red social. Las demás me la sudan y pues ya saben, Instagram... ¡La odio! ¿Dispositivo o aparato tecnológico favorito? Definitivamente mi laptop. Desde mi laptop trabajo, edito los videos para ustedes, juego, veo mis series favoritas, hago cualquier cantidad de cosas. Sí, ya sé, los smartphones también y esas cosas. Amo mi smartphone, pero mi gadget favorito es mi laptop. ¿Tu primer videoconsola y tu primer videojuego? Bueno, ustedes ya saben que estoy viejito, por lo que mi primer videoconsola fue la 2600 de Atari, sí, mucho antes de Nintendo. Y por lo tanto, mi juego favorito era Pitfall. No, mentiras. Era una de pasar una calle. Habían dos, un pollito y otra era como una lagartija o alguna vaina. Entre Pitfall y esos de pasar calle con los vehículos y los autos andando, brutal, recomendado. ¿Última vez que jugaste algún videojuego? ¿Cuál? El miércoles estuve jugando LOL. Sí, soy un poco friki de League of Legends, aunque soy malísimo, soy un noob total. Y nada, estuve jugando el miércoles un rato, me puse 2 partidas, pero el lag fue imposible. ¿PC o videoconsolas? Me gustan las videoconsolas, pero en un sentido más práctico y en mi experiencia personal, soy muchísimo más de PC. ¿Por qué? Porque al moverme de país o de ciudad, me puedo llevar mi laptop y en mi laptop me llevo mi trabajo y mis videojuegos, mis hobbies, puedo hacer
cualquier cosa. No es tan práctico llevarme mi PlayStation o llevarme mi Xbox a otro país. Xbox One o PlayStation 4. Realmente no tengo ninguna de las dos consolas, pero si tuviera que comprarme alguna, seguramente sería la PlayStation. Videojuego y personaje de videojuego favorito. Le tengo muchísimo cariño a toda la saga de Resident Evil. Y mi personaje favorito sería Nemesis, porque ese bicho asqueroso me pegó unos sustos de mierda todo ese juego. Continúa la frase, mira detrás de ti un mono. Ustedes ya saben qué voy a decir. Con tetas. Mario Bros. ¿O Sonic? Definitivamente Mario. Sonic y yo jamás nos la llevamos bien. No es que le pusiera yo muchísima atención a la historia y por lo tanto la dinámica no era que me llamara la atención. Así que dentro de mi ignorancia, mi infinita ignorancia, es muchísimo mejor la historia de nuestro fontanero favorito. Tu película y personaje favorito, temática geek. Hablando de películas geek, seguramente mi película favorita sería Her. ¿Por qué? Porque estamos tan pegados a estos dispositivos que cualquier aplicación fácilmente nos podría enamorar. Yo sería un futuro Theodore. Fijo, me enamoraría de mi laptop o de alguna aplicación que me hablara bonito y me diría que me quiere. Necesito cariño. Hablando de esto, obviamente mi personaje favorito es Samantha, porque se me hace absurdo la forma en que va evolucionando y cómo deja de necesitar de su usuario para poder ser feliz. Tu libro geek favorito. Ustedes ya saben que no soy un muy buen lector, no porque no me guste leer, sino porque me demoro muchísimo. Por lo tanto, si tuviera que escoger algún libro favorito de mecánica geek sería, yo creo, Yo Robot de Isaac Asimov. Las razones son obvias. El número que ves aquí. No entiendo esta pregunta. ¿Qué es lo que quieren que diga? ¿0010 o el número que significa en binario? ¿Tienes algún wearable ahora mismo? ¿What? Nah, no me gustan los relojes. Nunca los he usado. Y por lo tanto no creo que porque tenga una computadora de muñeca lo vaya a usar. Si menciono Raspberry Pi, ¿de qué estamos hablando? A. Un teléfono móvil. B. Una de las primeras videoconsolas que salió al mercado. C. Un ordenador de bajo costo. ¿Raspberry no era un teléfono móvil? Es broma, la sé. Un ordenador. Tarareame la canción de Tetris. Pa farara farara. Ta ta ra 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 ra. Un nombre geek que le pondrías a tu mascota. Bueno, ustedes saben que yo tengo dos gatos, pero si tuviera otra mascota y tuviera que ponerle un nombre geek, seguramente sería Beep. ¿Por qué? Porque si salgo a buscarla en la calle, empiezo a gritar Beep, 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 y parecía una especie de android de los supersónicos. Y bueno, ya que terminamos el coñazo de las 25 preguntas, solamente me queda nominar a otras 3 personas. Por eso voy a nominar a las niñas de hielo amarillo, porque están jodidas de la cabeza y sé que me voy a reír muchísimo con sus respuestas. Al mexicano Lapsus Brutus, porque es un fricazo. Y a la guapísima Itzdale Claudia, porque amo su cara de histérica. Aunque fijo, como hace 200 millones de años, no sube ningún video ni me para bolas. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si les gustó el video, darme manita arriba es la mejor opción de hacerme sonreír. También pueden compartir este video con todos sus amigos, sus familiares y en sus redes sociales. Además, sería brutal que abajo en la cajita de comentarios me dejen sus respuestas a las 25 preguntas. Y si esta es la primera vez que ven uno de mis videos, suscríbanse, porque tanta tontería es gratis. Por el momento no los molesto más y recuerden, si no nos vemos, ya nos vimos. ¡Chao!